El Blog Live. Sean bienvenidos en este día viernes a una edición más de El Blog Live. Qué bueno que usted haya tomado la decisión de acompañarnos un programa más y por supuesto no solo conocer quién es nuestra invitada especial en esta ocasión, sino los temas interesantes que estaremos abordando en esta completa hora de información. Así que la invitación para que se quede con nosotros de inicio a fin y por supuesto darle una cordial bienvenida a aquellos que ya se comienzan a conectar a nuestra transmisión a través de Facebook Live, a través de nuestro canal en YouTube y por supuesto un abrazo muchísimo más fuerte para aquellos salvadoreños en el exterior, aquellos que siempre están pendientes de esa transmisión, que quieren conocer todo el trabajo que se hace en nuestro país en beneficio de la población salvadoreña. Quiero darle la cordial bienvenida a una invitada muy especial. Está con nosotros Milena Mayorga, embajadora del Salvador en Estados Unidos, y es un gusto tenerla por acá. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, qué gusto estar contigo en este set por primera vez. Sí. Está muy bonito y sobre todo gracias por el espacio, que vamos a estar hablando de temas interesantes en esta visita de esta delegación que viene tanto comercial como diplomática, muy importante, de muy alto nivel. Definitivamente, pues gracias a usted por hacer el espacio en su agenda y de hecho hay muchísimo que conversar en torno a este gran esfuerzo, este gran trabajo que se está haciendo precisamente en beneficio de la diáspora también. Y de hecho quisiera, embajadora, que iniciemos hablando precisamente de un tema muy importante y sabemos que estamos en un año preelectoral y de hecho los salvadoreños en el exterior tienen la oportunidad por primera vez, de hecho, de cumplir con ese deber y derecho que todos los salvadoreños tenemos de poder ejercer el sufragio y tienen hasta este próximo 5 de noviembre para poder obtener, actualizar o renovar su documento único de identidad y poder votar en las elecciones del próximo año. Hablemos un poco de este esfuerzo. Claro que sí, nosotros estamos en jornadas extendidas dentro de la red consular, son 26 sedes consulares que están abriendo de lunes a domingo desde las 7 hasta las 10 de la noche. Okay. Son jornadas extensas, además estamos sacando también consulados móviles para poder promover que la gente tenga sus documentos al día, especialmente el DUI, que es como el documento prioritario para votar. Sabemos que para los salvadoreños en el exterior hay una ley especial en donde se hizo un buen estudio, se consultó con la diáspora, estuvimos trabajando en diferentes estados y fueron partícipes de esa ley y por ese por estas conversaciones que se sostuvieron y la Asamblea Legislativa pues tuvo a bien abrir estas puertas y escucharlos por primera vez, es que se llegaron a las diferentes modalidades de voto y también los diferentes documentos con los cuales tú puedes votar. Quiero aclararlo que puedes votar con tu pasaporte, con tu DUI, ya sea que esté vigente o no. Okay. Sin embargo, ya, digamos, entrando en materia, me he dado cuenta de que hay algunos connacionales que quieren votar con su pasaporte de los años 80. Wow. Es decir, o pasaportes de hace 45 años. Sin duda, no es el mismo pasaporte con las mismas medidas de seguridad que estamos acostumbrados a tener. Sus rasgos físicos pueden haber cambiado. Claro. Entonces, para este tipo de casos es que nosotros estamos ahorita promoviendo una campaña para duizar. ¿Por qué hasta el 5 de noviembre? Porque el calendario electoral del exterior se cierra el padrón el 5 de noviembre. Entonces, tenemos hasta el 5 de noviembre para hacer cualquier cambio o la emisión de un nuevo DUI para el exterior, emitido desde el exterior, y también la toma de decisiones si tú quieres que tu DUI esté la dirección en El Salvador o la dirección tuya en Estados Unidos. Eso es un dato importante, porque si tú quieres votar en línea, porque el 4 de febrero puede ser que te toque trabajar, puede ser que estés en alguna actividad familiar, o no sé, no sabemos. Si tú tienes tu DUI con dirección en El Salvador, vas a tener que ir a un centro de votación. Se están estipulando más de 80 centros de votaciones por el mundo, específicamente en Estados Unidos, 44 centros. Entonces, si tú tienes tu DUI con dirección en El Salvador, por ley tienes que ir a un centro de votación, que no sabemos cuáles son. Nosotros hemos hecho recomendaciones al Tribunal Supremo Electoral de los posibles
digamos, las oficinas consulares con las que contamos, donde estamos cerca de los grupos poblacionales mayoritarios de salvadoreños, porque eso sí se hizo un estudio donde hay una oficina consular es porque estamos cerca de una residencia, una zona donde hay muchos salvadoreños. Entonces, nosotros hemos hecho estas recomendaciones, pero al final el Tribunal Supremo Electoral son quienes tienen la última palabra. Sí. Por ejemplo, se les ha insistido en la recomendación de que el centro de votación que ellos han estipulado está en Manhattan, New York, lo trasladen a Long Island, siempre en New York, pero es donde vive la mayoría de salvadoreños. Uh-huh. Así que esperemos que puedan acatar este tipo de recomendaciones por el bienestar de nuestra diáspora salvadoreña. Ahora bien, tenemos 8 oficinas en Estados Unidos donde se imprime el DUI. Mm. Eso quiere decir que tú llegas, es un DUI centro, y en ese mismo instante, después de todo tu proceso, tú te llevas tu DUI. Okay. ¿Qué se necesita? La partida de nacimiento. Y si es por primera vez, se necesita esa partida de nacimiento, y sobre todo que tú lleves otro documento. Y también un testigo. Esto es importante porque es por primera vez. Pero para todos aquellos quienes ya han tenido DUI y solo quieren renovarlo o hacerle alguna modificación, pueden llevar una partida de nacimiento incluso que esté no vigente. Por primera vez también pueden llevar una partida que no esté vigente, es decir, que tenga los datos donde pueda ser de 2 años o más la partida. Porque va en este preciso momento hay un decreto legislativo que primero es gratis en estas jornadas y sobre todo por 60 días. Y segundo, que te permiten y que están dando este decreto transitorio para que podamos recibir las partidas de nacimiento que no estén vigentes. Siempre me preguntan por qué tiene que ser menor a 1 año la partida de nacimiento, porque la ley así lo estipula y nosotros tenemos que hacer todos los trámites pegados a la ley y sobre todo cuando son documentos, porque en el pasado se vendían los documentos nuestros en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque obviamente hay una gran comunidad que tiene TPS, entre otros. Entonces, todo eso son por ley para poder tener como todas las medidas de seguridad. Pero entonces la partida de nacimiento por 60 días se va a estar recibiendo también que no esté vigente. Así que hay que aprovechar todas estas facilidades que se están dando. Y te cuento que ya hemos, solo en octubre, emitido casi 23 mil DUIs. Espero que entre hoy viernes, sábado y domingo pasemos los 25 mil. Okay. Estoy segurísima. Nosotros en la embajada hemos tenido también un equipo presente, pero hoy lo estamos sacando fuera de la embajada para apoyar en el tema de DC, porque nuestro consulado más cercano está en Maryland y el otro próximo está en Virginia. Entonces hay mucha población en D.C. y también que trabajan en D.C. Y por eso este sábado y domingo van a estar en mi barrio latino. El día de hoy estuvieron presentes en el restaurante El Tamarindo y en Golden Caesars con esas jornadas móviles. Okay. En donde tú puedes llegar a tramitar tu DUI, porque te comenté, son 8 lugares donde es como DUI Center. Sí, un DUI Center. El resto de nuestros consulados, tú haces todo el trámite en la ventanilla del RNPN y luego te viene tu DUI. Y quiero hacer el llamado para todos los salvadoreños que nos ven, que tramitaron su DUI. Los DUIs están listos en los consulados para recogerlos. Okay. Y precisamente porque hay una gran cantidad de DUIs que no han ido a recoger y se está llamando persona por persona para que lo hagan, es que está la opción del DUI Express. Con el DUI Express tú solo pagas $20 y te llega a tu domicilio o a tu lugar de trabajo. Pero es muy importante porque sabemos que el tiempo en Estados Unidos es oro. Sí. Te pagan por hora. Correcto. Y entonces regresar por un documento, siempre nosotros insistíamos que deberíamos de tratar de poderlo facilitar lo más pronto y por eso se llegó a la conclusión de poder tener el servicio de DUI Express. Así que estamos nosotros ahorita metiéndole muy duro. En Estados Unidos el DUI vale $35, que sería el pago por el documento único de identidad. Y creemos que si cualquier consulta que tienen, o sea, es bien sencillo los pasos, pero si tienen alguna duda, hay un call center que se ha habilitado y pueden también llamar ahí, que es el 1-833-60-71-1560 o en DUI.sb. Es muy interactiva esta página. Tú te metes y dice, por ejemplo, DUI en el exterior. Te metes. Luego dice, DUI por primera vez. Y cliqueas. Y ahí te va diciendo, ¿qué necesitas? Es muy amigable. Es bien amigable. Sí. Yo ya la probé, la plataforma DUI.sb. Entonces creo que es muy importante. Así que la invitación es que
antes del 5 de noviembre, que se cierre el padrón electoral, tomen la decisión de cómo van a querer la modalidad del voto. Si es con su pasaporte, es presencial. Si es con su dirección en El Salvador, es presencial. Y si quieren votar por primera vez en línea desde Estados Unidos, entonces necesitan su DUI con dirección de su domicilio en Estados Unidos. Y eso es importante. Recordemos que la normativa establece que el voto electrónico para los salvadoreños en el exterior se hará a través de modalidad electrónica, presencial y remota por internet. Y de hecho, usted también mencionó algo muy importante, embajadora, y cabe la pena recalcarlo. La Asamblea Legislativa aprobó un decreto transitorio para que los salvadoreños en el exterior puedan obtener pues gratis la certificación de la partida de nacimiento. Y esto es importante porque pues tras haber sido privados de votar en los gobiernos anteriores, pues esta será la primera vez que los salvadoreños en el exterior puedan elegir a los funcionarios precisamente que quieren que los representen. Y obviamente los connacionales pues recobraron este derecho luego de que la actual legislatura también aprobara en octubre del 2022 la ley especial para el ejercicio del sufragio en el exterior. Y eso es muy importante y de hecho también es algo histórico que se ha logrado. Claro que sí, y fue una gran lucha desde que yo estaba en la Asamblea Legislativa, sí, que recibía todas esas delegaciones que venían no solo de Estados Unidos, venía gente de Canadá, de Sudamérica, de Europa, de Australia, y venían a solicitarnos el derecho al voto en el exterior, porque se supone que había un voto en el exterior, pero fue tanto el fracaso que se tenían que empadronar y al final terminaron votando 3,000 salvadoreños. Fue un total fracaso. Por eso esta ley realmente viene a responder a las necesidades del salvadoreño en el exterior y sobre todo a tomar en consideración su tiempo, las distancias. ¿Por qué? Porque aunque tenemos una red de 28 consulados y la embajada en Estados Unidos, es muy difícil poder tener toda la cobertura dentro de Estados Unidos. Sí. Es un territorio demasiado grande. Aún dentro de un estado, las distancias son horas. Claro. Y es por eso que el voto que se va a dar por primera vez de forma electrónica, a distancia, creo que es una gran ganancia, es un derecho que se merecían todos nuestros connacionales por el mundo y que nunca había, o sea, antes eran ciudadanos de segunda y tercera categoría para este y muchos otros temas. Y ahora realmente todos somos salvadoreños, no importa si estás fuera de nuestras fronteras patrias, ese derecho de votar y participar en elecciones tan importantes como son las presidenciales y la de diputados, que es donde se toman las grandes decisiones para nuestro país. Así que por eso es que el 4 de febrero hay un gran entusiasmo y por primera vez no van a tener que pagar un boleto de avión, sí, para venir a El Salvador y votar. Porque no solo era el boleto de avión, era traer esas maletas llenas de regalos, porque es tradición, y sobre todo también, obviamente, gastar en los, sí, días que tú estás en tu país. Así que eso es lo que se está evitando, y si ellos tienen la nostalgia y quieren venir a celebrarlo desde El Salvador, pues si tienen su dirección en Estados Unidos, van a poder votar donde estén, porque va a ser en línea. Correcto. Y sobre todo va a haber un mes completo para poderlo hacer. Creo que eso es lo más importante, que no es como un solo día para votar en internet, no, va a haber un mes completo, sí, para iniciar este proceso de votaciones. Entonces, el llamado y todo el esfuerzo que estamos haciendo son tres instituciones: Cancillería, el RNPN, sí, y Migración. Somos tres instituciones que estamos trabajando de forma articulada, como el presidente Bukele dispuso desde el principio de su mandato, de que todas las instituciones trabajaran de una forma muy armoniosa y en equipo. Sí. Y asimismo, el mandato que me dio a mí como embajadora hace 3 años precisamente fue estar cerca de nuestra gente. Sí. Estar donde ellos están, dignificarlos, y por eso nosotros tenemos nuestro programa de socios para el desarrollo, que es entablar esa relación con todos los salvadoreños notables en Estados Unidos, empresarios y sobre todo todos aquellos que ya están también con el tema de regresar a casa. Y es esa migración inversa que el presidente, sí, Nayib Bukele habló en Naciones Unidas, y que es un fenómeno que se pudo ver con otras nacionalidades como Japón, Alemania, Israel, y que ahora El Salvador lo está también viendo, lo está palpando. Y es que es el retorno a su gente, pero vienen con nuevas destrezas. No solo vienen con ahorros de todo su esfuerzo, claro, sino que vienen también con nuevas ideas, con nuevos proyectos, vienen como grandes empresarios, unen con, claro, otros empresarios de otras nacionalidades, y entonces están teniendo como finalidad poder emprender en nuestro país. Y yo te voy a decir
que primero Dios vamos a terminar este quinquenio con más de 800 millones de dólares en inversiones solamente de los salvadoreños en el exterior. Wow. Esto es inédito, sí. Y seguimos trabajando en muchas otras alternativas para que realmente su retorno a casa sea viable. Yo felicito a la nueva Asamblea Legislativa, especialmente a la bancada CIAN, porque incluso en estos momentos está en estudio una ley de retorno de los salvadoreños en donde se busca que el techo del menaje sea hasta $70,000 y también puedan trasladar dos vehículos. Esto está en estudio, puede ser que no, que salgan otras novedades, sí, de la ley, pero creo que es un gran comienzo, sí, y sobre todo creo que lo importante es que escuchan esa voz de los salvadoreños afuera de nuestra patria. Sin duda, eso es un punto primordial, y ahora también hemos visto el agradecimiento de parte de los salvadoreños en el exterior en torno a todas estas políticas que se están integrando, a todas estas nuevas leyes que están naciendo precisamente y que con mucho esfuerzo y trabajo interinstitucional justamente se están logrando. Ahora bien, usted compartió un mensaje que me llamó muchísimo la atención a través de sus redes sociales y creo que es muy acertado, y decía: si migraste de El Salvador por el acoso de las pandillas, hoy por primera vez podrás votar desde el exterior para que siga la paz. Creo que es un mensaje primordial, y sobre todo por el tema de la seguridad, sí, que muchísimos salvadoreños se fueron de nuestro país precisamente por el acoso de las pandillas, por una extorsión, incluso por haber perdido algún familiar, con mucho temor y con mucho miedo. Ahora vemos cómo cientos de salvadoreños se están retornando, pues seguros, confiados, con muchas ganas de invertir, con muchas ganas de regresar al país. Hay personas que tenían años de no volver a pisar territorio salvadoreño, y eso ahora ha cambiado, embajadora. Sabes que recuerdo muy bien especialmente dos testimonios de socios para el desarrollo que he grabado, en donde se quebraron completamente recordando las razones por las cuales migraron. Una de ellas obviamente fue en guerra. Sabemos que mucha gente tuvo que migrar por tener temor a ser reclutado por la guerrilla, entre otros, y también por el asedio a las pandillas, que cuando tú estás hablando con ellos, se quiebren y que vengan todos esos malos recuerdos de ese episodio tan oscuro para la vida de esas familias, te hace ver realmente que cómo está valiendo la pena ahora poderles proporcionar paz, tranquilidad, libertad, la verdadera libertad a todos aquellos salvadoreños que están aquí y todos los que tuvieron forzadamente que emigrar, que ahora tengan el derecho de retornar a casa y que se les está dando todas las facilidades, y son los entusiasmados número uno, porque hay un estudio que es el que mencionó el presidente Bukele, que se hizo en OIM hace un año, y que nos decía que de 10 salvadoreños, 6 querían retornar, y que ya habían otro porcentaje muy importante que estaba haciendo los planes ya para hacerlo. Pero te lo apuesto que después de todo este año y de ver cómo El Salvador está progresando, el clima de paz que se vive, te apuesto que la cifra está cambiando. Es decir, que ya no van a ser 6, te apuesto que como mínimo 7 están diciendo que quieren regresar a El Salvador. Y por eso están haciendo planes de negocio. Y estoy muy contenta que no solamente vine para en esta ocasión acompañar una delegación diplomática de muy alto nivel de Estados Unidos, que después vamos a entrar, sí, en materia, pero también una delegación de la Cámara de Comercio Hispana de Atlanta, Georgia, en donde viene encabezada por el board de esta Cámara de Comercio un representante de Invest Atlanta, y también ahí vienen muchos empresarios de ellos. Como 6 son salvadoreños, pero es un grupo de 30 empresarios que están aquí en el país, muy interesados en el sector construcción, porque es donde se ha visto un gran crecimiento, sí, y hemos tenido reuniones muy, muy satisfactorias con el sector público y privado, porque creo que igual, por ejemplo, Casatur, Casalco, entre otras cámaras, AmChan, han tenido a bien hablar y hablar abiertamente de cómo es hacer negocios en El Salvador. Y por otra parte, nosotros facilitando con Invest El Salvador, con la Secretaría de Comercio, Cancillería y entre otras reuniones también que se han tenido de parte del gobierno de El Salvador, para enseñarles y asesorarlos cómo emprender o poderles contestar cualquier pregunta. Han estado desde el día martes, se van el día domingo, y este día tuvimos la oportunidad de estar en la Embajada de Estados Unidos también y escuchar cómo estamos trabajando de la mano con nuestro socio estratégico de Estados Unidos, que ha sido nuestro socio primordial y que en este momento estamos viviendo un ciclo muy bueno en nuestras relaciones. Y queremos trabajar de la mano en esa atracción de inversiones. Sí.
Es mi gira número 29. Eso quiere decir que de verdad desde el día 1, además de trabajar por mejorar los servicios para los salvadoreños en Estados Unidos, he trabajado por dignificarlos, pero también he trabajado por promover el intercambio comercial, porque esto es muy importante para el crecimiento económico del país, ya que se ha disminuido el flujo de migrantes a Estados Unidos en un 36.6%. Necesitamos proveerles trabajos de calidad. Y hemos atraído grandes empresas. Muestra de ello es Google Cloud, que nos va a servir como una plataforma poderosa para poder atraer más empresas que se van a beneficiar de las leyes que se han hecho en la Asamblea Legislativa para la atracción de toda esta inversión, sobre todo en el rubro de tecnología. Así que me es muy satisfactorio, sobre todo, fíjate que del estado de Atlanta se están incrementando las exportaciones e importaciones. Solo de exportaciones, el doble del 2020 al 2022, es el doble se ha incrementado. En mi última también venida a El Salvador, fue una delegación del estado de Maryland que iba enfocada en la agricultura, y era también del estado de Maryland a nivel de los secretarios de Agricultura y el secretario de Medio Ambiente, viendo otros rubros completamente distintos, y hubo una representación de la Cámara de Comercio salvadoreña en Estados Unidos, que está siendo muy activa y que tiene socios y agremiados que son empresarios salvadoreños en todo Estados Unidos. Entonces, la verdad que los salvadoreños son los que están mejor entendiendo, los que están en el exterior, este capítulo que vive El Salvador, y ellos dicen presente. Estamos llevando nuestras inversiones, estamos llevando nuestro conocimiento, estamos llevando nuestros socios, nuestros aliados, y es realmente muy satisfactorio verlos cómo están en este momento queriéndole dar algo a cambio a su país, el país que lo vio nacer. Y ese, como usted lo mencionaba, todo este esfuerzo está dando sus frutos, y los salvadoreños, tanto acá que están en el territorio como aquellos que están fuera de nuestro país, están siendo testigos de ello. Justamente usted mencionaba que El Salvador pues será el primer país de América Latina en poder adoptar toda esta infraestructura de Google Cloud, y eso es muy importante porque prácticamente nos estamos convirtiendo en un hub tecnológico. Obviamente Google cree en el potencial que tiene en nuestro país, y eso es importante resaltarlo, porque que empresas tan fuertes y tan grandes como Google quieran invertir en El Salvador, y que también muchísimos otros empresarios de otros países e incluso salvadoreños radicados en otros países crean en ese cambio en El Salvador, quieran invertir, significa muchísimas fuentes nuevas de empleo para los salvadoreños, estabilidad para ellos, y justamente les da esta confianza de poder regresar a nuestro país, no solo por el tema de seguridad, ahora por cómo ha avanzado toda esta infraestructura pública de nuestro país, sino precisamente por el ambiente, y ahora El Salvador está siendo un referente a nivel internacional, embajador. Fíjate que una de esas reuniones que tuvimos con el representante de Casalco, que son ese gremio de las constructoras, decía que como nunca antes había una inversión pública, y cuando se lleva la inversión pública es bien fácil traer la inversión privada, y es por eso que, por ejemplo, todo el lado de Oriente, donde se está llevando a cabo esta carretera que va a ser tan importante desde Punta Mango hasta La Unión, nos va a venir a promover toda esta franja del litoral que estaba abandonada, que tiene una de las hermosas playas de Oriente, en donde ya se están edificando bastantes hoteles, y sin duda que son muchos de estos proyectos son de los hermanos salvadoreños por el mundo. Así que yo te digo, creo que lo más importante es este boom que está viviendo El Salvador, un aumento del 30% en turismo, tiene que ver también con el tema Bitcoin, porque hemos tenido también bastantes, es más, se va a volver en noviembre a tener una conferencia por tercer año de Adopting Bitcoin. Esto trae a muchos del gremio, ¿verdad?, de las criptomonedas, que quieren ver cómo es El Salvador, cómo El Salvador ha adoptado el Bitcoin. Y aparte, se ha tenido a bien ser sede de varios torneos internacionales de surf, que es lo que nos ha potenciado también la libertad, ¿verdad?, claro, que es un polo turístico tan importante. Y además vamos a cerrar el año con Miss Universo, que es una apuesta enorme que el presidente Bukele tomó a bien decir sí, acepto el reto. El Salvador está listo, nosotros estamos listos para entrar en el mundo del entretenimiento y sobre todo el portafolio de espectáculos.
Y lo vimos con los Juegos Centroamericanos y el Caribe, que tuvimos realmente una apertura como nunca antes se había hecho en El Salvador, sí, en un show de espectáculos donde la gente gratuitamente pudo estar ahí y tener, digamos, un concierto con artistas internacionales. Lo mismo va a pasar con Miss Universo. Sí. Va a estar para que toda la población salvadoreña pueda aprovechar también, ser partícipe de este mega evento de belleza internacional, de tanto prestigio. Y que te doy un tip, que este domingo empiezan a arribar ya las candidatas oficialmente. Wow. Hasta el 4 de noviembre vamos a ver como todos los días las candidatas están saliendo y partiendo. Ya salió, vimos en un video que salió de Tailandia, de Nepal, vienen, wow, ya cargadas con todo el entusiasmo de venir a El Salvador, ya se están despidiendo en sus países. Y nuestra candidata también, Isabela García Manso, está lista ya aquí en El Salvador para representarnos y llegar a ganarse esa corona en El Salvador. Definitivamente. Y bueno, hay muchísimos detalles en torno también a Miss Universo que conversar. Sin duda un evento magno que El Salvador justamente estará llevando a cabo toda la parte logística, y este es un punto muy importante también en torno a ahora cómo está siendo percibido El Salvador. Embajadora, tenemos que hacer la primera pausa. La invitación también a la audiencia que se quede pendiente, porque venimos con otros temas sumamente interesantes y también para hablar de todo esfuerzo que se está haciendo para llevar este beneficio a todos los salvadoreños en cada rincón del mundo. Pausa y venimos con más. Policía es ser una persona íntegra que tiene que tener valores. Ayudar a la gente, estar para las personas que lo necesitan. ¿Qué significa ser policía? Servir y proteger a la sociedad. Admiración. Protección. Seguridad. Valentía. Servicio. Entrega. Lucha. Espíritu de servicio. Justicia. Solidaridad. Protección. Sacrificio. Felicidades, héroes. Gracias por su servicio. Muchas gracias por cuidarnos. 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 Gracias por cuidar a mi país. Seguimos con mucho más a través de El Blog Live en esta noche de día viernes. Seguimos conversando con Milena Mayorga, embajadora de El Salvador en Estados Unidos. Y en este bloque también quisiera que hablemos de un tema muy importante, una reunión pues de alto nivel que se celebró en Casa Presidencial, donde el presidente de la República, Nayib Bukele, recibió al secretario de Estado adjunto para asuntos del hemisferio occidental, Brian Nicholson, al embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, y a la administradora adjunta de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Marcela Escobari. Esto es importante porque pues este encuentro marcó un importante paso en la consolidación de la colaboración entre ambas naciones. Hablemos un poco de esto. Sí, fue una reunión exitosa, así también lo catalogó
el subsecretario Brian Nichols, y creo que lo más importante es este nuevo ciclo que vive en nuestras relaciones, en lo personal. Yo sostuve y he sostenido 200 reuniones con congresistas y senadores en estos 3 años, además de ello he sostenido reuniones a nivel federal, estatal, y creo que lo más importante es esas relaciones que hemos sostenido a nivel de los secretarios, con el secretario Blinken, también con el secretario Mayorkas, pero esta visita de alto nivel creo que en este momento es muy, muy importante, porque nosotros estamos como volviendo a escribir la ruta que vamos a tomar en este momento en nuestras relaciones en diversos temas. Okay. El tema migratorio es un tema que le interesa muchísimo a Estados Unidos, y el modelo y método Bukele, cómo El Salvador logró la reducción de un año a otro de casi el 40%, cuando están en crisis en otros países, y El Salvador logró salir del top 10 de los países que más migrantes enviaba a la frontera sur. No solo en este tema, en materia de seguridad, nunca hemos dejado de estar colaborando y sobre todo trabajando en materia de defensa. El Salvador ha sido un gran aliado, no solamente aquí tenemos bastante colaboración mutua, pero también afuera. Por ejemplo, tenemos una colaboración que tenemos un equipo de El Salvador, de las Fuerzas Armadas, que están en Mali, y este equipo se va a mover a Haití. Estamos también respaldando el proceso que está llevando a Haití. Y estas fueron parte de las conversaciones que se sostuvieron, pero sobre todo en qué vamos a seguir trabajando de la mano. Yo creo que esto es lo más interesante, que Estados Unidos ahora comprendió que El Salvador tiene esa independencia, esa autodeterminación de poder trabajar como socios y amigos basados en el respeto, y con este mismo respeto es que se pueden llegar a acuerdos. Y estos acuerdos, bueno, hay 2 acuerdos muy importantes que los vamos a ver muy pronto, que vamos a estar trabajando, que fueron como resultado de esta reunión tan exitosa que duró, te puedo decir, quizás fue una reunión de 1 hora y media, si no más. Y fue una reunión donde se abordaron varios puntos que son muy interesantes, pero antes de la venida del subsecretario, creo que ya habíamos visto que se había firmado el retorno y el regreso de los cuerpos de paz en El Salvador, que es parte de este nuevo ciclo. Sí. Y creo que también es importante que los canales siempre estuvieron abiertos, pero nosotros estuvimos como muy determinados en mantenernos firmes, en que respetaran nuestras propias decisiones. Y cuando ven que ha funcionado la política de seguridad, y cuando ya ven resultados en turismo, resultados en migración, resultados en inversiones, entonces entendieron que el modelo que estaba teniendo el presidente Bukele inclusive lo quieren replicar en otros países. De eso se estuvo también conversando, y cómo nosotros podemos como contribuir a terminar este ciclo, porque sabemos que el plan control territorial son diversas fases. Sí. Y que además necesitamos luego regresar a la normalidad, y cómo vamos nosotros a regresar a esa normalidad en un tiempo que sea el idóneo para El Salvador, no por la presión internacional ni de Estados Unidos, ni de Canadá, ni de Europa, de ninguna parte del mundo. Y el presidente Bukele lo volvía a reiterar en la red social, Twitter, ahora X, que decía: podemos ser amigos, podemos ser socios, sí, pero nosotros vamos a seguir tomando nuestras decisiones. Y son las decisiones tan audaces que ha tomado el presidente Bukele, que es el resultado que tenemos ahora en El Salvador, ese momento que se vive, y que no queremos que se acabe. Sí. Porque cuando un congresista, sobre todo en el área donde yo me muevo, hay muchos salvadoreños, platica con cualquier salvadoreño, empresario, emprendedor o en algún restaurante, y le dice cómo está El Salvador, y la respuesta es que estamos felices, es lo que ellos deben de escuchar, que es la solución probada del presidente Bukele a muchos problemas, entre ellos el problema que a ellos más les interesa, que es el de la migración, que por el momento la frontera sur está desbordada. Nosotros estamos siendo corredor Centroamérica de múltiples nacionalidades, no solo que vienen del sur,
digamos, de venezolanos o colombianos, ecuatorianos, sino que de otros ciudadanos del mundo, de África, Asia, que están utilizando nuestros países para corredor para llegar a Estados Unidos, y ellos se encuentran realmente en una crisis de seguridad, inclusive. Y nosotros siempre hemos estado ahí presentes, brindándoles el apoyo que necesitan. Y esa colaboración de diferentes agencias, como ya te manifesté, en el rubro de defensa, en el rubro de migración, nunca se detuvo. Si hubo algún momento en donde a nivel diplomático quizás es donde no nos entendíamos, porque nosotros estábamos muy firmes en seguir tomando las decisiones y hacer nuestra propia receta y no ir a recibir dictados de receta y no estar pidiendo tanta cooperación, que lo que te hacía era depender de estas grandes naciones, sino que realmente poder entablar una relación de intercambio comercial, porque es lo que le va a beneficiar en gran manera a nuestro país, a nuestros ciudadanos, que ya en el tema de la paz que se vive se están quedando, pero ahora tenemos que proveerles de un trabajo, y en eso estamos trabajando. Ahora bien, con el tema de turismo, el crecimiento en turismo sí se ha como movilizado mucho nuestra economía en este sector, en este rubro. Ahorita vamos a empezar a ver las delegaciones que vienen para el Miss Universo y en todo esto que es la nueva cartera de espectáculos, pero también estamos viendo las necesidades de más infraestructura, de más hoteles y también de más viviendas y también viviendas sociales. Es decir, el presidente Bukele está pensando en todo, pero tenía que tomar las decisiones más inmediatas en materia de seguridad, salud y educación. Que con cuánto orgullo nosotros podemos decir la inversión que se ha hecho en educación sin precedentes. Y fue la inversión en educación la que abrió la puerta a trabajar con Google. Cuando vieron esa determinación de este gobierno en materia de educación, de poder meter tecnología, de proveerles a los alumnos de computadoras y tablets, de proveerle a los maestros las capacitaciones necesarias para poder hacer buen uso, obviamente, de todos estos aparatos electrónicos para bienestar de la educación, de esa inversión que está yendo para las escuelas. Además de ello, es decir, cuando empezaron a ver esta compañía que es estadounidense, que nosotros además queremos ser un gobierno digital en tema de salud, de hacienda, que queremos implementar estos procesos digitales y toda la tecnología en el Estado, es que tomaron a bien decir, vamos a abrir operaciones de Google Cloud en El Salvador para que además podamos atraer a más empresas. Estas son las decisiones que toma el presidente Bukele. Creo que la apuesta que él le ha dado a la vida, en primer lugar, desde los 6 meses que tenía de estar en la presidencia, es decir, los primeros 6 meses, plan control territorial. Luego viene la pandemia. ¿Y qué fue? Salvar la vida del pueblo. Jamás fue poner a los empresarios y digamos, los centros comerciales en primer lugar. Jamás. El presidente cerró el país porque sabía que no teníamos la infraestructura de salud y era necesario cuidar a la población salvadoreña. O sea, siempre ha puesto la vida de los salvadoreños en primer lugar. Y esos son los resultados luego de 4 años de gobierno, y por eso es que la diáspora lo ama al presidente Bukele. Han hecho concentraciones masivas en diferentes estados en todos Estados Unidos, pidiéndole a él la reelección, que él solo se decidiera y que ellos iban a encargar del resto. Por eso hoy el llamado es a votar por primera vez utilizando estas herramientas que hoy nos están dando, que es el voto en línea. Creo que es lo más factible, que tú puedas tener tu documento con esa dirección en Estados Unidos y te despreocupes que vas a tener todo un mes para votar. Y si no, que lleguemos ese día a los centros de votación a respaldarlo. Porque que se vaya de la emoción a la acción. Sí. Y es por eso que estamos en esta campaña, además de quererles acercar, porque es un proceso democrático muy importante que por primera vez se va a participar desde el exterior. Yo hablo como embajadora de El Salvador en Estados Unidos, pero está la diáspora en Canadá, la diáspora en Italia, que también lo visité hace un año, la diáspora en España, en Suecia, en Australia y en todo muchas partes del mundo. Y todos van a poder votar.
Sí, y es que eso es importante. Prácticamente tenemos salvadoreños en todo el mundo y obviamente también se están buscando representar los derechos de cada uno de ellos y no únicamente los que están en Estados Unidos. Ahora bien, usted mencionó muchísimos puntos importantes. Obviamente todo este esfuerzo en áreas fundamentales para el funcionamiento de una sociedad han sido claves. Avances e inversiones, presupuestos encaminados a mejorar infraestructura pública, salud, educación, ahora la parte de la economía también cómo está creciendo, pero todo esto también ha sido el cúmulo de buenas decisiones y muchas decisiones difíciles y valientes que el presidente Nayib Bukele en su momento tomó, desde el momento en que pidió que se respetaran todas las políticas públicas, que se respetara la soberanía de El Salvador, y aunque no fue fácil, esto también está rindiendo sus frutos y muchos países incluso están tomando este tipo de decisiones como un ejemplo para poder implementarlas en sus países. De hecho, quisiera también colocar un mensaje muy importante, el cual el jefe de la diplomacia de Estados Unidos para América Latina justamente expresó posterior a la reunión con el presidente Nayib Bukele, en donde prácticamente él mencionaba la exitosa reunión en donde se tocaron puntos fundamentales como el tema de la seguridad, la cooperación para la atracción de inversiones, la colaboración bilateral, el compromiso de seguir trabajando en pro de El Salvador, e incluso el embajador Duncan afirmó pues a su llegada al país que Estados Unidos tiene vínculos sólidos con El Salvador en un momento importante en esta relación bilateral, embajadora. Claro que sí. Y yo de verdad catalogaría al embajador Duncan como un gran amigo de El Salvador. Hoy estuvimos en esta reunión con la Cámara de Comercio de Atlanta, Georgia. ¿Sí? Y lo manifesté en público. Él realmente ha marcado una diferencia y lo hace de corazón, porque en el pasado él trabajó en El Salvador y ha trabajado en la región, en otros países como México, y conoce muy bien nuestro país y sabe y puede percibir que realmente la gente está contenta. Lo dicen las mediciones tras mediciones tras mediciones que hacen estas investigaciones, y que creo que lo más importante que ven el sentir de la población. ¿Cuándo tú has visto que un presidente luego de 4 años tenga 90% de aprobación? O sea, eso es inédito. Eso es tan difícil, y lo platicaron en esta reunión bilateral, y decían, bueno, se recordaban cuando ese presidente Bush, luego del ataque del 9-11, tuvo una momentánea aceptación y respaldo, pero fue después de un momento muy crítico, sí. Pero inmediatamente volvió a descender. Es decir, que un presidente se mantenga con un porcentaje tan alto de aprobación es porque realmente le está solventando los problemas a la mayoría, a la base de la pirámide, porque antes siempre se ocupaba todo lo, digamos, el Estado, el aparato del Estado, para satisfacer las necesidades de la parte alta de la pirámide, sí. Y era más que todo diputados corporativos, yo siempre le decía. Y ahora no, esto ha cambiado. Hoy tenemos diputados que le han dado gobernabilidad al presidente, y que por eso es que se han logrado hacer muchos proyectos, y por eso es que se ha logrado financiar también el tema de mi primera infancia, lo de las computadoras, que es tan importante en la educación, ya se tiene el dinero para la construcción de las escuelas, entre otros. Yo creo que un caso que no puedo dejar de mencionar es el famoso Chaparral, ahora la presa, 3 de febrero, que creo que es muy importante la fecha, cuando se ganan las elecciones, cuando viene un nuevo ciclo para todos los salvadoreños, y que vimos que la presa El Chaparral había sido ese gigante de la corrupción, ese gran elefante, que fueron 3 gobiernos pasados que robaron, y que de una presa que tenía que haber costado $250 millones, le costó al final al Estado salvadoreño 800 millones. ¿Y quién fue el que concluyó esta presa, este gran reto? Fue el presidente Bukele, trabajando de una forma transparente. Y también yo felicito al presidente de CEL, al presidente Álvarez, porque ha sido muy transparente. Y asimismo, también de otra autónoma que antes era muy manchada por la corrupción, Rubén Alemán, el presidente de ANDA. Es otro, digamos, otro rubro donde antes se robaba tanto, y que ahora yo estuve con él en Washington en reuniones de alto nivel, que ya tenemos los fondos y va a recuperar toda la red de tuberías de agua en nuestro país, para dar calidad de agua, pero también para ser bien eficientes. ¿Por qué lo está acompañando a Estados Unidos en diferentes también bancos de financiamiento? Por la transparencia. Pero si la transparencia
y sobre todo la lucha contra la corrupción no viene de la cabeza, es muy difícil que el demás cuerpo responda, pero como es así y ha sido así el presidente Bukele, que ha trabajado incansablemente, primero luchar contra las pandillas, pero ahora luchar de frente contra la corrupción, entonces todo lo demás tiene que responder a la cabeza. Y creo que es el liderazgo el que nos ha mostrado la ruta que tenemos que seguir, y es realmente para mí un privilegio trabajar para él. Definitivamente, proyectos que han sido de beneficio para la población, obviamente deudas históricas, la ley de pensiones, la ley general de recursos hídricos, la construcción también del nuevo Hospital Rosales, mi nueva escuela, en fin, hay tantos proyectos que ahora sí están siendo de beneficio para la población y que incluso los niños ahora tienen una política para poder nacer con cariño, para poder tener un proceso respetado, es decir, proyectos que siguen, que continúan y que son de beneficio para toda la población salvadoreña. Embajadora, tenemos que hacer la segunda y última pausa, la invitación a usted a que se quede también pendiente de la transmisión. Queremos conocer también su postura y su opinión en torno a este evento tan importante que sucedió el día de ayer en torno a la inscripción de la fórmula presidencial de Nuevas Ideas bajo el liderazgo, por supuesto, del presidente Nayib Bukele y el vicepresidente Félix Ulloa. Pausa y venimos con más. Conversando con la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, y en este bloque prácticamente ya unos pocos minutos que nos restan para poder finalizar la entrevista, hablar siempre en torno a este amplio respaldo que el presidente Nayib Bukele no solo sostiene a nivel internacional, obviamente también, así como de toda la diáspora, sino también en territorio salvadoreño. Y eso justamente fue palpable el día de ayer en torno a todo esto que se vivió en las afueras del Tribunal Supremo Electoral, cuando se recibió la solicitud
solicitud de inscripción de la fórmula presidencial del partido Nuevas Ideas, integrada por el presidente Nayib Bukele y el vicepresidente Félix Ulloa. Se viralizaron muchos videos a través de redes sociales, fotos de que prácticamente personas incluso desde la mañana estuvieron afuera de las instalaciones del TSE esperando la llegada del presidente y el vicepresidente, y este apoyo es sumamente notorio, embajadora. Sí, no, yo creo que todo el día estuvimos pendientes a qué hora iba a llegar el presidente. Sí. Y sobre todo que se empezó a llenar con gente, con letreros de respaldo, con periodistas. Había un fervor que no se veía de hace años, de años, de años. Yo creo que ver ese entusiasmo tan natural, tan espontáneo de la población esperando la llegada del presidente para poder inscribirse con su fórmula, y estamos viendo que es una fórmula que ha funcionado, y por eso es que honor y qué orgullo ser parte del gobierno del presidente Bukele, porque realmente está marcando la diferencia y se le nota el respaldo y el cariño que le tienen los salvadoreños acá y fuera de nuestras fronteras patrias. Esto ha promovido que sea un presidente muy querido por otras nacionalidades, sí, y que exigen a sus gobiernos que copien el modelo Bukele, pero además quieren líderes que sean como el presidente Bukele, y te lo manifiestan de diversas nacionalidades como quisieran un presidente como el presidente Nayib Bukele. Y aquí estamos viendo precisamente, sí, con pitos, con saltos, con coros, con banderas. La gente estaba muy entusiasmada de esperar ese momento, y eso es una verdadera fiesta que comenzó con oficializar su inscripción, sí, como fórmula presidencial. Y sin duda, pues ahorita ya estamos en un periodo de campaña, y creo yo que lo más importante es poder evaluar cómo ha sido su gestión. Y que además, obviamente, esto es una democracia, ahí hay otras fórmulas presidenciales, y ver, ¿verdad?, cuál es el destino que quieren los salvadoreños. Pero si tiene el presidente Bukele un respaldo del 90%, es que la gente quiere que continúe mandando en El Salvador, que siga liderando los cambios que necesita todavía nuestro país, porque él siempre dijo reconstruir El Salvador, que es prácticamente empezar de cero. Sí. Como yo te manifesté al principio de la entrevista, el tema de seguridad creo que fue lo principal, porque cuando tú tienes seguridad, tienes oportunidades de vivir en un país, tienes oportunidades de emprender, porque sabemos que aquí hasta la que estaba trabajando en su pequeño negocio, digamos, haciendo tortillas o echando pupusas, tenía que pagar la renta. O sea, nadie se escapaba. Entonces, emprender era tan difícil en el país. Y ahora, cuando tú tienes seguridad, tú puedes emprender. ¿Cuántos negocios se han vuelto a activar? Sí. ¿Sabes tú también que son 200 fincas que se han recuperado también de manos de las pandillas? Eso lo llegué a conocer con la pasada delegación que vino el secretario de Agricultura de Maryland, y pudieron ir y percibir que se están recuperando incluso fincas, se están recuperando viviendas, se están recuperando espacios públicos. O sea, realmente El Salvador está volviendo a brillar, y la belleza de El Salvador que siempre estuvo ahí, pero que hoy sí lo puedes disfrutar, porque hoy sí puedes hacer una caminata a un volcán, hoy sí puedes ir a cualquier playa, a cualquier pueblo, puedes ir a visitar a tus parientes, a cualquier colonia, sin necesidad de tener miedo que no ibas a salir. Y esos resultados son soluciones probadas, y nosotros siempre hablamos de las soluciones probadas para frenar la migración y frenar que la gente no se fuera del país, porque no había esperanza, no había un futuro para sus familias. Y creo que vamos a cerrar el año con mucho éxito. Como yo te mencionaba, cuando viene el turismo se activa, porque toda la cadena de restaurantes, los centros comerciales, ustedes van a ver, sobre todo en el final del año, cuando vienen, y que las aerolíneas tienen ahora incluso más rutas, con más frecuencias a algunos destinos, porque hoy los salvadoreños que quizás venían cada 4 años, han venido hasta 2 o 3 veces al año,
porque están viendo que pueden disfrutar de su país y están viniendo a hacer algún plan de negocio, alguna compra de una vivienda. Creo que lo más importante, están reconectándose con su país. Vemos estas segundas generaciones de los que llaman salvis, que son los salvadoreños nacidos en Estados Unidos, que están viniendo a conocer sus raíces. Siempre habían sido orgullosamente salvadoreños, pero ahora más que nunca creo que todos los salvadoreños, especialmente los que están en Estados Unidos, se sienten sumamente orgullosos de ser salvadoreños. Y es que precisamente el presidente Nayib Bukele ha despertado ese atractivo por El Salvador, incluso aquellas nuevas generaciones, justo como usted lo menciona, de salvadoreños nacidos en el exterior. Y eso es un punto fundamental. Yo creo que para finalizar, embajadora, podríamos nuevamente recalcar este evento tan importante en el cual nuestro país prácticamente se encuentra menos de 30 días para que se realice esta gala de Miss Universo en suelo salvadoreño. Y de hecho, pues se conoció que hace un tiempo ya el presidente Nayib Bukele justamente se reunió con la directora y propietaria ejecutiva de ese conglomerado multinacional tailandés JKN, que posee justamente la organización de Miss Universo, y obviamente se están ya pues afinando los últimos detalles. Creo que va a ser un evento tan importante para El Salvador y que nos va a catapultar precisamente por toda esta belleza que tiene nuestro país, y también porque estamos listos para poder ejecutar eventos de talla internacional. La visita también de la Miss Universo, que estuvo tan lindo, toda la gira que hizo, correcto, turística. Veíamos qué bella ella disfrutando de nuestra cultura, de los paisajes. Escaló incluso el volcán de Santa Ana para una toma fotográfica, sí. Se tiró del tobogán de picnic, es decir, ella ha disfrutado como una turista, y también esto empezó a promover el destino de El Salvador para Miss Universo. Hoy cuánta gente está ya deseosa de comprar su entrada, y estamos nosotros en la expectativa también de los anuncios para poder adquirir una entrada. Yo me siento sumamente satisfecha que desde el primer momento que se estuvo negociando todos los temas legales para poder hacer el anuncio, yo ya sabía del acuerdo, pero cuando vi al presidente Bukele en el concurso de Miss Universo anunciando que éramos la próxima sede, me emocioné igual como que no hubiera sabido las noticias. Y luego venir viendo todos los plazos que se han tenido que cumplir para poder tener las instalaciones listas, los sitios turísticos donde van a visitar, el país realmente está viviendo esta fiesta, y es que podemos nosotros abrirle los brazos al mundo y decir: El Salvador está listo para que lo visiten, para que hagan negocios, para que retorne nuestra diáspora. Definitivamente, un nuevo El Salvador del cual todos pueden ser parte y disfrutar con esta nueva cara, con este nuevo rostro, pero sobre todo con el mismo corazón, que es querer ver a un país renacer y florecer con toda esta belleza natural que tiene y el gran potencial. Embajador, el tiempo se me ha agotado, únicamente me resta agradecerle de todo corazón por habernos acompañado. Ha sido un gusto conversar con usted y conocer, por supuesto, de todo este amplio trabajo que se está haciendo por cada uno de los salvadoreños en nuestro país y fuera de nuestras fronteras patrias. Recordarle que esta es su casa y que esperamos que pueda regresar muy pronto. Muchas gracias a ti por haberme tenido en este espacio tan bonito, en este set tan bonito, y sobre todo en el blog live, y estoy siempre a la mejor disposición y sobre todo al servicio de la gente para hacer lo justo y lo que es correcto. Muchísimas gracias, embajadora. Ha sido un gusto conversar con usted, y a cada uno de los televidentes, por supuesto, queremos agradecerle por habernos acompañado durante toda esta semana. Recordar la invitación el próximo lunes a partir de las 8 de la noche con una nueva entrevista, y por supuesto a que todo el fin de semana se puede informar a través de El Blog Live y enterarse del acontecer nacional e internacional. Para todos, buenas noches, un abrazo fuerte y bendiciones.